están en esa curva esperando el paso, y ahí celebrarán ese título de campeón del mundo, el más joven campeón del mundo de la historia del Moto2, el segundo de la historia de la categoría intermedia. No puede batir el registro de Dani Tolosa, pero sí el de Jorge Alonso. Increíble, dos títulos de campeón en 3 años llegó en el 21 para ganar de salida, de par de llegada. Te paga, el título de Moto3 y en el segundo año en esta categoría va a conseguir este título, y el año que viene va a ser piloto de MotoGP. El martes post Valencia le veremos ya subido en la Gas Gas en la categoría reina. Qué control ha hecho de campeonato, qué bestialidad. Por 14 en este caso podium sobre 18 carreras disputadas, es un porcentaje, como decíamos, altísimo. Y qué manera de reclamar, pues eso, lo que es suyo, que es el futuro. Ahí le tenemos, ya están preparando la pizarra, ¿eh? World Champion, World Champion para un piloto de Murcia. Ahí está. Para Arbolino, que lo ha dado todo, ha entrado décimo por detrás de Arenas. Impresionante día, qué nivel, 6:55 de la mañana. Y aquí estamos, domingo 12 de noviembre, campeón del mundo. ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Nos llevan especialmente bien. Porque hoy es el día en el que se proclama campeón del mundo. ¿Qué puedo decir? La verdad es que Pedro ha mostrado de nuevo de qué pasta está hecho. El tipo que es capaz de controlar la situación, súper contento y súper orgulloso de su trabajo y el trabajo de todo el equipo y todos los socios. ¿Qué puedo decir? Me quedo sin palabras. El paseillo, mira, el abrazo con el tiburón que le entrega ese casco especial. Un poco de su vida, ¿no? Del ganador ahí, de pasar por la Red Bull Rookies Cup, pasar por el Junior GP, subir al Mundial y ganar el título de Moto3, y ahora el Moto2 World Champion 2023, el tiburón, que es el hashtag, con la I de tiburón, es el número de campeón del mundo. Está bastante hecho polvo también, ¿eh? Sí, no, es que tenemos que recordar que acaba de hacer 80 y pico, 90. Parar el Dream Begins en el 2012, ahí empezó el sueño. Y hay un poco todos ahí con el 37 y el 1, las camisetas que... Tiburón solo puede haber visual. Y Tiburón ha quedado. Bueno, pues David, la hermana, Mercedes, la madre, Pedro, el padre...
Es una sensación entre de emoción y el cansancio que también te está consumiendo. Y realmente a disfrutarlo casi de día, porque yo he vivido con otros tipos de trabajo, que necesitas unas horas para empezar a realmente digerirlo. Bueno, pues una cosa que tenemos un contenido premium de bajo demanda de final de temporada de Diario Apuesta, que sepa que son los documentales que estamos preparando para este final de temporada, contenido que además este video que realmente está recibiendo el libro de los récords de la conversión de la gente, ya sabéis, en la primera vez lo contáis con los Marques por Valencia, y luego ya sabemos de ese contenido, lo diremos en redes sociales de la zona, donde hay un contenido donde vemos el día de a su madre, a su hermana, a su hermano, a su hermano, a Juan Mendoza, a Leal Casas, que es un gran deportivo y amigo, en fin. Campeón del mundo. ¡Hola! En el 22 empieza un año de